Hola, hola, gentes, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarme en este gameplay número 87 de Black Light Retribution. Y bueno, pues vámonos rápidamente a la partida. Me encuentro obviamente en un Team Deathmatch, ya saben, mi modo de juego favorito. Y este es un gameplay viejito, como pueden ver. De hecho, se ven los gráficos feos, se ve un poquito lento, como a 40 FPS, no sé, pero bueno, es un gameplay viejito. Y bueno, les quiero platicar un poquito de por qué elegí este gameplay para esta, este gameplay número 87, ¿no? Resulta que, como yo ya he mencionado en unos videos anteriores, en un momento se me dañó mi disco duro cuando en este tiempo que no estuve subiendo videos, se dañó uno de mis discos duros y todas las partidas que tenía grabadas de Blacklight, que eran como 40, digamos, 40 gameplays más o menos tenía grabados, que después iba a comenzar a editar y eso, pues se me perdió, ¿no? Se me dañó mi disco duro, no lo he podido restaurar, digamos, y todas las partidas se me perdieron, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, pues dejé de subir videos y eso, y resulta que ahora que estoy comenzando a subir videos nuevamente, me puse a buscar ahí entre las cosas que quedaron, que pude rescatar, digamos, de ese disco duro, que quedaron por allí en otro disco duro que tenía, y me encontré con esta partida de Blacklight, y bueno, me trajo muchos recuerdos, ¿no? No tanto la partida, sino más bien la época en la que es la partida, ¿no? Ya que este es el último gameplay, digamos, viejito que tengo, que de los que me sobran. Ya después grabé otros más nuevos porque fueron los últimos, de los últimos días de Blacklight Retribution. Ya después se los voy a subir. Pero este es el último gameplay viejito, ¿no? Como pueden ver, ando aquí con mi agente con 190 puntos de daño, con mi submachine gun con munición explosiva. Y vean, me mató Lucho Play y ya me está haciendo T-Bag. Miserable Lucho. Pero bueno, les digo, es un gameplay ya viejito, es del año 2015. Y es el último gameplay que pude, digamos, rescatar, que pude tener. Ya los demás pues ya no hay manera de que los pueda sacar, así que es el único que tengo en donde hay algunos amigos, ¿no? De hecho hay algunos conocidos por acá, ahorita les digo quiénes. Y pues bueno, les digo, es el único gameplay que me queda. Todavía tengo por ahí como otros cuatro, pero esos ya son me parece que estos ya son gameplays de los últimos días. Les digo, cuando vi que anunciaban que ya iba a cerrar el juego, pues bueno, decidí grabar unos últimos como para el recuerdo, ¿no? Y esos sí son más nuevos, ¿no? Pero bueno, este es el último donde aparecen algunos conocidos míos. Y pues bueno, les digo, hay algunos agentes por aquí que yo los conozco bien. Por ejemplo, se encuentra Assassin D, que es un chamaquillo grosero de Colombia. Si estás viendo esto, Alexander, saludos. También se encuentra por aquí MasterKiller00, otro conocido. Fred Suter, Acuario Pisces y Leonardo Morales son algunos de los que hablaban en español, ¿no? Latinos también. También ese Lucho Play me parece que hablaba español. Pero bueno, ellos son algunos de los soldados que aparecen aquí. Y pues bueno, me trajo recuerdos, ¿no? Les digo, me puse a buscar por ahí entre mis cosas, encontré este gameplay y dije, uff, qué recuerdos, jugar con amigos. Y pues bueno, me dio un poquito la nostalgia y decidí hablarles sobre cómo es que conocí Blacklight Retribution. Y pues bueno, les voy platicando un poquito para que conozcan cómo conocí este grandioso juego, ¿no? Por ahí del año 2008 me parece, un poquito antes, como por el 2007 comencé a... 2006-2007 comencé a jugar videojuegos en PC por primera vez. Eran un juego de zombies, ya no me acuerdo cómo se llamaba de hecho. Y ese juego de zombies, pues bueno, me atrajo a los juegos de PC, ¿no? Después, como me gustó ese juego de zombies, empecé a darme cuenta que habían más juegos para PC y empecé a tratar de conseguirlos, ¿no? Y uno de los que conseguí por ahí piratón fue Left 4 Dead, el primero. Me parece que en el 2008, el año que salió, pues bueno, era la novedad. Y yo dije, pues vaya, se ve genial el juego, ¿no? Quise jugarlo y lo intenté jugar con esa PC, esa tostadora que tenía antes. Y me corrió pero lentísimo, así que decidí por primera vez armarme una PC un poquito más decente, ¿no? Que seguía siendo una basura, pero bueno, por lo menos ya podía correr algunos juegos, ¿no? Entonces les digo, eso pasó por el año más o menos 2008. Ya para el año 2009 me enteré que iba a salir el Left 4 Dead, el 2. Y decidí también comprármelo pirata, obviamente. No sabía que habían juegos, originales aquí en PC. Ni siquiera conocía la plataforma de Steam. Pero pues les digo, me compré Left 4 Dead 2 y ese juego me volvió un vicio, ¿no? Me envicié mucho con ese juego y a partir de ahí, de ese juego, yo lo jugaba, les digo, de manera pirata en una plataforma que se llama Garena, que ahorita todos la conocen por el Fortnite. Y bueno, yo lo conocía esa Garena desde el 2009, ¿no? Comencé a jugar el Left 4 Dead 2 por allí, fue de hecho el primer online que empecé a jugar, pero es un online, como muchos saben, es un online competitivo, ¿no? De ahí juegas como para ayudarte con tus compañeros, ¿no? También hay, cooperativo, perdón. También tiene su lado competitivo, por ahí las partidas de Versus, me parece que se llaman, pero casi no las jugábamos, ¿no? Jugábamos más el puro cooperativo. Entonces les digo, eso pasó más o menos por el año 2009, jugué unos años, hasta el 2012, fue que como que me empezó a aburrir un poquito el juego, digo, pues eran siempre los mismos mapas, a pesar de que habían mapas customs y eso. Pues como que me empezó a aburrir, ¿no? Y por allí del año, les digo, 2011 me parece, 2012,
Empecé a escuchar que había una plataforma llamada Steam y que allí se encontraba ese mismo juego, el Left 4 Dead 2, ¿no? Y bueno, pues yo ni sabía que era siquiera Steam. Entonces, investigando un poquito y ahí me di cuenta que era una plataforma que tenía muchos videojuegos, ¿no? Y dije, ah, vaya, pues estaría bien probar qué otros juegos hay, ¿no? Yo pensé que eran todos piratas, como en el Garena, que la mayoría eran todos piratas, ¿no? Los que emulaban allí. Entonces, les digo, decidí un día bajarme el Steam. De hecho, ni siquiera era cuenta mía, era una cuenta que le prestaron a mi esposa. Y bueno, pues se la prestaron precisamente porque uno de sus amigos que jugaba Left 4 Dead le dijo que se pasara a jugar con él en Steam, ¿no? Entonces ella se bajó el Steam, comenzó a jugar allí. Yo todavía seguía jugando por Garena. Y me llamó la atención ver en todos los juegos que había en Steam, ¿no? Había muchísimos juegos. Entonces un día dije, pues a ver, voy a probar otro juego, ¿no? Ahí con esa cuenta prestada. Me empecé a buscar por allí juegos y vi que habían pagos para los juegos. Y yo dije, ah, entonces son originales, no son piratas. Y sí, me di cuenta que eran juegos originales. Y entre ellos me apareció por ahí en las recomendaciones de Steam. Ya ven que cuando abren su Steam aparecen ahí algunos juegos recomendados, ofertas, cosas así. Vi por allí que estaba recomendado un jueguillo llamado Blacklight Retribution. Y que pues era un juego de shooter, ¿no? Y entonces me llamó la atención porque pues igual habían armas como en el Left 4 Dead, ¿no? Y dije, pues voy a probar este juego a ver qué tal está, ¿no? Lo probé, me lo bajé por primera vez allí en el año 2012, por octubre, me acuerdo bien que me lo bajé. Y vaya, me envicié con este juego, fue una maravilla, me gustó todo de este juego, la personalización de armas, la personalización de los agentes, el diseño de los agentes, de las armas, los mapas, o sea, todo me gustó en este juego. Les digo, eso fue por el año 2012, ¿no? Y pues yo nunca había conocido un juego competitivo, o como les dicen, PvP. Yo nada más jugaba puro cooperativo, que era Left 4 Dead. Y bueno, pues cuando vi esto de competitivo, pues me llamó la atención, ¿no? A ver, jugar contra otros soldados aquí, digamos, en línea, ¿no? Era algo novedoso para mí, la verdad. Entonces así fue como conocí Blacklight Retribution a partir de una recomendación de Steam. Y pues vaya, se volvió mi juego favorito, ¿no? Abandoné por completo Left 4 Dead, ya no lo volví a jugar. Y el Blacklight se volvió como el juego que siempre estuve jugando, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó por el año, les digo, 2012 a finales. Todo el 2013 me la pasé jugando. De hecho, por esos tiempos, lo que es todo el año 2012 y 2013, pues bueno, como el juego estaba en inglés en esos tiempos, todavía no estaba en español, pues toda la gente hablaba en inglés, ¿no? Toda la interfaz, así como pueden verlo aquí, toda la interfaz estaba en inglés. Por eso, a pesar de que salió en español, pues me acostumbré más al inglés, ¿no? Lo jugaba en inglés y me gustó, pero todas las personas que yo veía por allí hablaban en inglés, ¿no? Una que otra hablaba en español, pero perdía contacto con ellos, ¿no? No tenía amigos. Todo lo que fue el 2012 y 2013, casi no tuve amigos en Blacklight. Y pues bueno, no fue sino hasta el 2014 por allí que, el 2013 más bien, que me dio por querer subir videos de Blacklight. De hecho, yo ya subí a mi canal videos de Left 4 Dead, pero decidí subir videos de Blacklight Retribution también, antes sin comentar y después me animé a comentarlos. Y pues bueno, fue hasta el año 2014 con el gameplay, uno de mis gameplays más famosos que hay en mi canal, llamado El Arma No Te Hace Pro, que es mi gameplay número 9 de Blacklight Retribution. Y pues bueno, con ese puff me disparé, me llegaron muchísimas visitas, muchísimas solicitudes de amistad en Steam, en el juego, precisamente en Blacklight. Y bueno, conocí a muchísima gente, les digo, algunos de estos soldados que están aquí jugando conmigo fueron de los que me fueron agregando y me fueron conociendo por mis gameplays, ¿no? Entonces, les digo, vean ahí a este Master Killer haciendo rabietas de que no me podía matar, está haciendo... Bien rabioso este Master Killer, pero bueno, como les digo, fue hasta el año 2014 que, bueno, con mi gameplay número 9 del Arma No Te Hace Pro, me volví, digamos, más conocido y y empezó la gente a agregarme mucho, ¿no? Ya empecé a conocer bastante gente que hablaba en español, había mucha más gente de la que yo creía. Y pues bueno, así es más o menos un poquito la historia de cómo conocí Blacklight Retribution, ¿no? Lo conocí, les digo, en el año 2012. Y pues bueno, fueron buenos tiempos, ¿no? De hecho, en ese tiempo el Blacklight estaba, digamos, en su punto. Mero había salido, me parece que full el juego en 2012, pero en el mes de abril. Yo lo jugué por octubre más o menos. Entonces estaba, ya se pueden imaginar, a lo que daba lo máximo el juego. Muchos servidores por todos lados. Yo me recuerdo, si no recuerdo mal, alcanzaba a ver hasta 60, 70 servidores de Blacklight. Era una barbaridad, en serio. Para los que recuerden los Blacklight de PC de aquellos tiempos, bueno, había un chat pequeñito ahí en la pantalla principal, digamos, en el menú. Había un chat pequeñito, un lobby, digamos, para que la gente hablara ahí. Bueno, pues casi era imposible poder ver los mensajes, ¿no? Se iban, pero volando los mensajes y no había forma de volver arriba a verlos, ¿no? Entonces, pues bueno, buenos años de Blacklight Retribution, pero pues bueno, así es como lo conocí yo. Y pues me gustaría también que ustedes me platicaran cómo es que conocieron Blacklight Retribution, para saber un poquito. Ahí les voy a estar leyendo todos sus mensajes y pues bueno,
Espero que me comenten, ¿no? Esa es la forma en como yo lo conocí, recomendado por Steam. Me aburrí un poquito Left 4 Dead 2 y bueno, decidí probar un juego nuevo y probé esta maravilla de juego que lamentablemente ya murió en PC, pero pues bueno. Pues les digo, muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Ustedes coméntenme, yo voy a estar leyendo sus comentarios y respondiéndoles cómo es que conocieron Black Light Retribution. Y bueno, pues si alguien se los recomendó, si ustedes lo descubrieron, pues bueno, ahí váyanmelo comentando, ¿vale? Me gustaría leer cómo es que conocieron todos ustedes este juego. Pues bueno, me despido, cuídense mucho chavos. Esta fue una partidita rápida de Team Deathmatch. Y pues bueno, ahí después les estaré trayendo más gameplays, ¿vale? No se olviden de ver estos gameplays que les dejo aquí en la pantalla final. Y pues bueno, nos estaremos viendo después y cuídense mucho, ¿vale? Adiós.